Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Jueves es el debate de los jóvenes políticos, en unos momentos más vamos con ellos. Es jueves 16, pero fíjense que hay mucha información. ¿Se acuerda de los chavitos estos del Parlamento, de los niños que estuvieron en la Cámara de Diputados y que estuvieron hablando única y exclusivamente del gasolinazo y de Trump? Y llegaron a la casa presidencial y iban a estar en el Salón López Mateos, pero decidió la primera dama que fueran mejor en el jardín, tuvo más padre para los chavitos, y los chavitos se les pidió que todos deberíamos de estar en la unidad. Lo que no sé es en qué unidad, pero bueno, en la unidad, espero que sea en la unidad nacional, pero pues así como que quedó muy ambiguo, ¿no? Bueno, todos en la unidad nacional. Oiga, en el Estado de México está ahorita la situación de que si van a aumentar el precio de las gasolinas o no. El día de hoy Guillermo García dice que seguían en eso porque probablemente lo van a hacer. Y por el otro lado, la Secretaría de Hacienda, ya sabe usted que siempre salen informaciones diferentes, la Secretaría de Hacienda decía otra cosa, que lo estaban analizando a ver si el sábado siempre sí o siempre no. Pero yo no sé por qué se esperan hasta el último instante, hasta el último minuto, para que usted sufra más, o sea, la incertidumbre, ¿no? De que, puta, cargo gasolina, no cargo gasolina, me aguanto hasta el sábado, me espero, voy el domingo, no hay gasolina, ya se acabó, ya se agotó, ¿qué diablos va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar el sábado? Pues yo creo que van a tener que hacerse güeyes con el gasolinazo, ¿eh? Y no es porque no podamos tener la gasolina a precio competitivo con otros países, porque después de escuchar eso, me siento pero de veras en la luna. Un país con indocumentados, un país con pobreza extrema, un país con tantas dificultades y tantos problemas, sobre todo de inseguridad, que ya matan a cualquiera, ¿no? Y después salen con que pues no, fue un enfrentamiento. Ahora el enfrentamiento de Tepic quedará ahí, porque seguramente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no va a encontrar nada. Pero lo de esto del gasolinazo, pues sigue lo mismo, ¿no? Si hay gasolinazo, pierde Del Mazo. Si no hay gasolinazo, gana Del Mazo. Ya Josefina Vázquez Mota parece que ya pasaron. Ellos tenían un problema con Ulises Ramírez, que dijo no y no acepto. Bueno, no acepta públicamente, pero pues internamente, pues yo creo que va a ser así como pues parte de otro partido, porque yo no creo que vaya a estar ayudando o apoyando a Josefina Vázquez Mota. Las encuestas que ayer estábamos viendo son, pues sin Josefina Vázquez Mota, con Delfina y en el caso del PRI con Del Mazo, empatados. Increíble que esta Delfina, la hija del albañil, porque ahora con eso de que es la hija del albañil no sabe cómo ha pegado y eso ha aprendido enormemente. Usted no es pariente de alguna albañil, porque antes de ser pariente de un millonario, pues así como que ayudaba, ¿no? Pero eso yo creo que fue en los tiempos de Porfirio Díaz con Z, porque no lo vayan a poner aquí como aquí con S, ¿no? Como dice uno de nuestros compañeros. Bueno, pues ya están los cambios. Alejandra del Moral se va a la presidencia del PRI en el Estado de México. Erasto Martínez a Finanzas. Carlos Aguilar, que es el director de comunicación de Erubiel Ávila, se va también a comunicación con Alfredo del Mazo. Pero fíjese que siguen los cambios porque Carolina Monroy, que jamás pudo resistir a Enrique Ochoa, era un enfrentamiento entre el presidente y la secretaria general, bueno, pues ya se va. Y viene Claudia Ruiz Massieu en su lugar. Pues Claudia de veras que la ha pasado por todos lados, ¿no? Empezó en turismo, ahí se fue de canciller, ahora va a ser secretaria del PRI, pues no sé qué venga a continuación. Pero tener un tío así, yo creo que vale la pena, porque qué bárbaro, no se quedó sin chamba. Los otros sí, parece que sí se quedan sin trabajo, se quedan sin chamba, pero pues ella tiene un tío poderoso, famoso. Y bueno, pues ahí sigue, en esto de los cambios. No sé si usted conoce al gobernador de Sinaloa, yo quedé sorprendido, yo no lo conocía. Pero ayer vi una conferencia de prensa de, ¿cómo se llama esta cosa? Quirino Ordaz Coppel. Es conferencia de prensa, están así todos los micrófonos, las cámaras. Yo decía, ¿qué le pasa? Y se la pasó leyendo agachado. Y tenía cámaras de televisión enfrente. Y alguien le tenía que decir, ¡Quirino! ¡Levanta la cara, güey! Pues no.
Pero yo creo que es este, pues no sé quién lo puso de gobernador, pero bueno, pues alguien que le diga que, pues cuando dé una conferencia de prensa, pues por lo menos que levante la cara, ¿no? Para que pueda leer mejor, pero pues quién sabe qué sucedió. Oiga, se habla en los Estados Unidos de que hay un gran número de indocumentados con todos los registros falsos. Pero esto es muy sencillo y muy fácil de entender. Fíjese que yo en alguna ocasión me ofrecían también un número del Seguro Social para tener un ID allá en los Estados Unidos, pero falso. Entonces dije que no lo necesitaba. Pero es que era muy simple, era muy sencillo, no era nada del otro mundo. Y pues pues nadie le daba tanta importancia y ahora parece que sí tiene muchos problemas porque están yendo a casa de aquellos indocumentados que, bueno, pues tienen datos falsos para detenerlos. Pero aquí tenemos a los gobernadores, tenemos al presidente de la República, a los secretarios de Estado, con los brazos abiertos diciéndoles bienvenidos, esta es su casa. No, ellos no quieren regresar. No, es que parece que no hemos hecho la lectura o no hemos hecho bien el diagnóstico. Ellos se quieren quedar allá. ¿A qué vienen? ¿A sufrir, a pasar hambre, a que los vuelvan a expulsar? A que tengan que irse nuevamente porque pues no hay forma y no hay manera de sobrevivir. Fíjese que en las grandes ciudades a lo mejor no se nota, en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, pero yo creo que en las poblaciones pequeñas esos zocalitos con gente que no hace absolutamente nada porque no sabe qué hacer, porque no sabe en qué trabajar o cómo trabajar o qué es lo que tiene que hacer para conseguir dinero porque no hay manera de conseguir dinero. Y estamos hablando no de la informalidad, de lo que es más desesperante, que, bueno, pues si tienen 40, 50 años, pues ya están ahí, pues única y exclusivamente aislados en esos jardincitos, ¿verdad? Y usted los ve cuando pues hace un tránsito de carretera para alguna ciudad, pasa por pueblos pequeños y dice usted, qué barbaridad, eso está de la fregada, pues les ha ido mal. Pero, ¿qué sucede con los que no se quieren regresar? Ya no tenemos ciudades santuarios, pues se fueron a las iglesias, pero hay muchas personas que saben que tienen sus datos falsos, que pues falsearon los datos, pero es que yo también lo hubiera hecho, y perdóname usted que lo diga, yo también lo hubiera hecho pues para sobrevivir a la migra, y ahora pues se ha convertido en un verdadero problema. ¿Qué va a suceder con aquellos que no quieren regresar? ¿Qué va a pasar con aquellos que no quieren regresar? Recuerde que con uno que regrese de una familia de 8, de 4, de 3, de 6, se rompió la familia. O al revés, ¿verdad? Pues los que se quedan allá solos, pues no es lo mismo. No es lo mismo sin la familia, sin los papás. Ayer estuvieron pasando escenas dramáticas en la televisión tradicional y de veras que sí era así de preocuparse mucho, y de angustiarse mucho porque están a salto de mata, no salen. Había unas señoras que estaban en un sótano y ahí estaban haciendo pues su comida. ¿Se acuerda? ¿Usted leyó el diario de Ana Frank? A mí me lo recordó inmediatamente. Yo imaginé el diario de Ana Frank de ahí escondidos para que no llegaran los alemanes y todo eso. Cuando ella empieza a narrar lo que tienen que hacer y a qué horas tienen que salir a la tienda a comprar para ir con mucho cuidado porque pues tienen niños ella y dice cómo le hago. Entonces, de veras, escenas muy dramáticas, muy, muy dramáticas. Bueno, le doy las buenas. ¡Ay, esta es maravillosa! Rafael Paquiano, de veras, felicidades. Ya nombró al yerno de Erwin Lino como, no hombre, como hay director en el gobierno del Estado de México, es el representante del gobierno federal de Semarnat. Pues está padre, ¿no? Ya se lleva así bien con el yerno de Erwin. Erwin me cae a mí muy bien, la verdad me cae muy bien. Y lo conozco desde hace... Ah, pues lo conozco desde que fue gobernador, desde que empezó como gobernador Peña. Y también otro yerno, el de Malio. Ay, este yerno de Malio me cae bien porque siempre le pasan las tarjetas chuecas. Yo creo que no se dio cuenta y dice, AMLO se preocupa por los sicarios. Fue lo que dijo. Pues sí, esto tiene que ver con lo de Nayarit, pero pásenle bien las tarjetas. Yo creo que Emilio Gamboa se lo hace a propósito, eso ha de ser. Yo creo que se lo hace a propósito. Ya no le voy a hablar de Ríos Peter, de que si era desertor y que si iba a ser candidato a la presidencia de la República, porque aquí está el equipo de Ríos Peter.
Está, ya todas están así, ¿no? Porque ya sabe usted que... Con el, no sé cómo se llama el animal ese que está así, porque uno es el delfín. Ah, no, esa es delfina. Es delfín. Ese, ese, ese. Y este es así como jaguar. Pues, ¿como gatito? ¿O qué dijo? Tú lo dijiste, te está oyendo tu jefe, ¿no? Y este... Oiga, ay, no, ya. No puedo más. Nos robaron 165 mil millones de pesos. No puede ser. La Auditoría Superior de la Federación, este señor Portal, dijo ayer... ¿Ah, sí? No se puede hacer absolutamente nada porque ese dinero ya se lo llevaron. ¿Quién se lo llevó? ¿A poco es así de fácil de que, órale, güey, a robarnos todo? Pues ya estamos cerca del año de Hidalgo y 165 mil millones de pesos y usted sufriendo para pagar los impuestos este mes. ¿Qué pasa con los gobernadores? Oiga, Rodrigo Medina ya le suspendieron otra vez porque otro amparo. Ya sabe usted, oye, Ríos Peter es un magnífico candidato a la presidencia de la República, pero Aguilar Sincero es un magnífico abogado de pues, aquellos que están sufriendo. Y a Fidel Herrera, que no le quisieron dar el amparo. Fidel, te paso los datos de Aguilar Sincero para... Este güey te saca un amparo, pero de volada. Si tiene que ir a la Suprema, ahí tiene cuadernos en la Suprema Corte para sacarlo. Pero... 165 mil millones de pesos. Oiga, es así como una locura. Y estamos hablando del gasolinazo y estamos hablando de que usted tiene que pagar sus impuestos a fin de mes y si no los paga, puta, le embargan o le mandan correos o le mandan cartas o le mandan documentos o lo tienen a usted así como apanicado, ¿no? De que dice, puta, si no pago, ¿qué hago? Si no pago, ¿cómo le hago para irme a los Estados Unidos? No, pues ya no se puede. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces la Secretaría de Hacienda dice, y cada vez tenemos un mayor número de mexicanos que están haciendo sus pagos correspondientes de los impuestos y no sé cuántas barbaridades. Bueno, pero 165 mil millones. Y ahora salieron los autos de estos del Tribunal Electoral Federal, así unas camionetotas, pero pues no le vi nada del otro mundo. Todos traen camionetotas. Que estos güeyes tengan camionetotas, pues cualquier güey tiene camionetotas. Ya le platiqué, usted vaya por Paseo de la Reforma y va a pasar por el Suntory. Y cuando pase por el Suntory va a haber unas camionetotas. Y en esas camionetotas no sabe usted cuál es la del jefe y cuáles son las de los guaruras, porque los guaruras también tienen camionetas o coches o qué sé yo. Y va usted a ver muchos señores que tienen un aparatito aquí en el oído, no están sordos, no están oyendo música ni mucho menos, sino que es el aparatito de que son son escoltas, iba a decir guaruras, pues oye, pero escoltas. Bueno, después circula usted otro poquito más y se encuentra Punta Arena, y en Punta Arena pues ve usted otra vez camionetas, coches y muchos señores con este aparatito. Todo mundo de corbata, eso llama la atención, porque dicen, bueno, siquiera los escoltas vienen de corbata, no de traje y corbata. Y después sigue usted otro poquito y está el Mortons. Ahí sí está grueso. Ay, puta, lo que sobran son coches. Pero coches, 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 camionetas, 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 escoltas, escoltas, escoltas. Y eso los paga usted, ¿eh? Porque mire, si Slim trae 8,000 escoltas, o si el dueño del Palacio de Hierro, que ya no vende la ropa de la hija de Trump, Alberto Valleres, trae 7,000 escoltas, los pagan ellos. Pero los senadores los paga usted, los diputados los paga usted, los presidentes. Bueno, hasta los presidentes municipales traen escoltas, imagínese. Hay uno, el de Huixquilucan, que es así compañero de mi amigo del PAN, que puta, parece presidente de la República. Yo cuando lo vi dije, en la madre, ahí va el presidente. No, no. ¿Ocho escoltas? Ocho escoltas, y nomás es presidente municipal este güey, imagínese, cuando sea presidente de la República, puta, pues va a traer un ejército, va a traer el ejército atrás, ¿no? Ocho escoltas, el de Huixquilucan, ah, hijo de su madre, y eso que no sabe hablar, imagínese, si supiera hablar traería 16. Bueno, ya no le platico más de esto, porque ya todo el mundo se está riendo y no puedo hablar seriamente con usted cuando estos jóvenes ya están inquietos. El día de hoy nos acompaña Roberto Sánchez del PRI. Roberto, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Lino? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo vamos? Un saludo a todo tu auditorio y un saludo a mis compañeros de la mesa. Muchas gracias por la invitación. Como bien mencionas, tenemos varios temas en la mesa el día de hoy. Muchos. Bueno, tenemos el tema de la gente en Estados Unidos. Es algo que me impacta bastante. Está muy dramático eso. La cuestión es dramática porque hoy estaba leyendo el periódico y decía
un migrante es que tenemos pánico de que nos van a deportar. Sí. ¿En qué momento pasas a vivir en un territorio en el cual tienes pánico simplemente por tu condición racial? ¿En qué año estamos de nuevo? Es una condición que a mí me parece, yo pensaba que jamás iba a vivir una situación en la cual se presentara en el mundo sucesos como esos, por ese lado. Mira, yo veo a un delincuente, o me quiero imaginar un delincuente que sean de asalto de mata y escondido, aquí mismo en nuestro país, sí, aquí mismo en nuestro país, ¿no? Pero allá, yo cuando vi ayer a las señoras en ese sótano guisando y diciendo, tenemos que salir a escondidas porque tenemos aquí hijos, y ay, no, se me hizo así como... O sea, ¿en me qué tronó país? Una escena dramática que no quisiéramos vivir. Provocada. Y otra en la iglesia, no va a salir de la iglesia nunca. ¿En qué momento pasamos a tener que pedir asilo a las iglesias para poder quedarse en un territorio? Parece esto sacado de una novela de Víctor Hugo. Pero ay, no. Por otro lado, es... ¿Eh? Bueno, pero... Cuidado, porque para el 2018... Vienen bastante... Para el 2018 puede ser de la presidencia de la República. Sí, yo sé. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí. No, ya. Pero sí, bueno, por favor. Oiga, señor, usted distrae a todos. El 23 de febrero vienen los secretarios de Estado de Estados Unidos, secretario de... ¡Qué quemada de la Cancillería! Sí, completamente. Ayer los estábamos esperando, yo fui al aeropuerto, dije, ¡ay! Voy a conocer un secretario de Estado, porque antes era la Hillary, ¿no? Ahora voy a conocer un secretario de Estado. Y entonces hablas a los gringos y los gringos te dicen, no, nosotros no tenemos eso en nuestra agenda. Pero lo tenemos para el 23. Y hablas a la Cancillería y no te toman la llamada. Pero por otra parte me parece bien que vengan, porque las cuestiones con los estados, las relaciones internacionales entre administraciones públicas, y más siendo temas tan delicados como seguridad pública. Ah, ya sé por qué no vinieron. ¿Por qué les no? Cancelamos. No, sí. ¿Dónde está el canciller? ¿En Bonn? Pues entonces iba a Alemania y dijo, oye, no voy a estar, te cancelo. O a lo mejor aprovechó el canciller, dijo, ah, ya no se hizo. Voy para Bonn. Ah, por eso lo hizo. Ah, el canciller. Bueno, pero con eso concluyo mi intervención de ahorita. Vamos con David Sánchez, perra de David, mucho gusto. No, me da mucho gusto poder volver a estar acá con los compañeros, saludando a tu auditorio. Sin duda hay muchos temas en la agenda nacional. El tema de los indocumentados, nuestros paisanos, es un tema sumamente doloroso. Dramático aparte, pero creo que eso es producto de malas decisiones en el pasado, de gobiernos que fueron incapaces de hacerle frente a las dificultades que viven en sus estados. El Estado de México es un claro ejemplo. Hemos vivido bajo el yugo de casi 90 años de un priismo viejo, de un priismo que no tiene la capacidad de gobernar, y los mexiquenses y las mexiquenses tuvieron la necesidad de irse a buscar una oportunidad en los Estados Unidos. Hoy los Estados Unidos son sus hogares, hoy tienen familia allá, y es lamentable que bajo la dirigencia de un sujeto carente de todo, ¿no? De todo, porque es un personaje político bastante lamentable, tengan que estarse escondiendo de esta lucha de razas, esta lucha de ideologías, de esta lucha de colores de piel simplemente, ¿no? Que es algo bastante triste, pero también atiende a malas decisiones. Hay que ser muy conscientes. Los mexicanos que hoy se encuentran en Estados Unidos no están en Estados Unidos por gusto, están en Estados Unidos por necesidad. Y hoy, si hoy regresan a su país, no va a ser con gusto tampoco. Ellos se quieren quedar allá y tenemos que buscar una manera de darles oportunidades. Ellos no quieren regresar a México, pero tenemos que darles a entender que en México hay oportunidades, pero no con el PRI. ¿Tú eres del PRD del Estado? Yo soy el PRD. Claro que sí. Ya no hay, ¿verdad? Ya son como 20 o 30. No, somos muchos. Todavía el Universal menciona... ¿El Universal? Voy a citar a la encuesta que... ¡Fake News! Es con CNN, ¿verdad? El Universal... No, él dijo fake news, yo dije fake news. No, a mí no me metas en broncas. No, por favor, yo nunca dije, Yo dije pike, no fake. No. Fake. Sí, cuidado con la pronunciación. Sí, no me andes clavando ahí. Además, ayer, ¿qué le dijo al New York Times? Horrible, ¿verdad? Sí, Donald Trump es todo un loco. ¡Noticias falsas! Pues sí, hay también muy tendenciosas. Bueno, ¿qué van a ganar del Estado de México? Claro que sí, sí, sí. Con el candidato mayor posicionado, el Universal menciona que Juan Cepeda es un candidato que está a una décima en voto efectivo de Morena. Es un título bastante tendencioso el que menciona que es...
que son 3/4, esa elección va a ser de 4/4, entonces... Puta, va a ser peor que la de Anguiano. Entonces, la de, ¿cómo se llama la chava esa de la Iztapalapa? Dion Anguiano. Va a estar peor, 4/4, puta, va a ser así. Nos como va, decía, la elección del Estado de México va a dar de mucho, va a dar mucho de qué hablar y estamos seguros que el PRD va a salir adelante. Sí, ¿este es el de los espectaculares? Claro que sí, nuestro mejor alcalde... Mayor posicionado a nivel nacional e internacional. Ayer más bien la espectacular allá afuera de mi casa. Y dije, sí, hay que buscar un poco, hay que investigar un poco. Espectacular, tiene mucho dinero, ¿no? No, esos son falsos. Ese ya es miedo que tiene. Vamos con los ganadores. Eso. Ay, mira, ya. Me da gusto que... Que ya lo reconozca. Nuevamente, que lo reconozcas de esa manera. Que Delfina va a ganar. Eduardo Morales Díaz de León, Morena. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué vas a regalar aquí en la mesa? Miren, el día de hoy les traigo un obsequio. ¿Qué es el libro de El Fisgón? Super. Es un nuevo libro. Nuevo libro del Fisgón. Los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Manual urgente para construir otro mundo entre Lord Voldemort y Donald Trump. Les voy a hacer este obsequio. Es para que entendamos un poco el contexto. Son caricaturas. El momento histórico que estamos viviendo. Puta, ya no me tocó. Que estamos viviendo en nuestro país. Y decirles que mientras la derecha, los representantes de sus partidos. Los representantes de sus partidos convocan a marchas, que además marchas pobrecísimas, en cuestión de convocatoria, no en cuestión monetaria, porque todos los que asistieron concentran una fortuna demasiado exagerada proveniente de todo el robo al erario. Pero eran que muy poquitos. Pero mientras hacen eso, Andrés Manuel inició el domingo una gira por los Estados Unidos, donde asume 4 compromisos principales. ¿4? 4 compromisos. Vamos a conformar comités de Morena en los condados, en los principales condados de Estados Unidos. No digas, no. Se tiene que informar sobre la crisis que se está viviendo y cuáles son los motivos que se generó que generó esta, y instó a Peña Nieto que si él no presentaba una demanda por violación a los derechos humanos contra los migrantes, lo vamos a hacer nosotros. Y la última, que es formular un equipo de abogados que vayan a defender a la frontera a nuestros migrantes mexicanos, pero no solamente mexicanos, sino también internacionales de otros países. Mientras no somos gobierno, estamos actuando, y eso es la forma en que nosotros podemos... Pues manden a Esteban Moctezuma de Televisión Azteca, Paz de Televisa. Su tarea es otra, y también tiene toda la sentido. Fortuna pero que ha no, querido. Oye, pero ya no pueden hablar de la mafia. Porque de la mafia en el poder. Estos manejan las televisoras. Ya se bautizó en Morena, ya es un nuevo ente. Morena es un movimiento muy plural. Aquí caben todos. Ahí está, hay muchos personajes. Hay personajes con los que nos reservamos el derecho de admisión, como en el caso de Ríos Peter, ¿no? Que es un... Brincos dieran, porque ya lo dijo. Por alusiones. López Obrador ya está buscando la... Si no gana aquí, va a Estados Unidos por la presidencia. Ya empezó. Es el único dirigente político y social con la calidad moral para pararse en cualquier parte del planeta y congregar a un número importante de personas. Bejarano. Nadie lo puede objetar. Bueno, en este momento en la historia. Vamos por alusiones con Héctor Pérez. ¿Es independiente o eres de los jaguares? Movimiento Jaguar. Y Movimiento Jaguar es una plataforma política que se creó electoral. ¡Déjalo hablar! Una plataforma política y una plataforma electoral que se conformó desde hace muchos años, con la cual se han construido presidencias municipales, diputaciones en el estado de Guerrero. Y es un movimiento que ha existido. No, aclaro, Movimiento Jaguar no va a tender a ser un partido político. No estamos buscando conformar un partido político. No van a la presidencia. Y nosotros notándote también. No, yo pensaba que era para otra cosa. No se va a buscar de ninguna manera que eso se conforme con un partido político, ni va a ser a la bandera de un movimiento. Independientes. Estamos buscando desde hace mucho tiempo. Tuvimos la visión de que los partidos... El sistema partidista estaba fallando. Hay un movimiento que es igual en todos los partidos políticos hoy y es muy sencillo. ¿Cuál? Ahora son anarquistas. Tú no regalas dinero. Nadie regala dinero. El hecho de ser candidato en un partido político hoy significa el invertir grandes cantidades de dinero que de algún lado tienen que venir. Y como fue el caso de Iguala con Ayotzinapa, que fue alguien a quien no conocíamos y nos tocó hacer campaña con él. Y gracias a ese sistema tenía dinero del narcotráfico. Y eso es parte del sistema que está fallando. Pero eso y cuando fue no es Chucho Zambrano el que recibió 2 millones de pesos por la candidatura. Y cuando no es del narcotráfico, es de empresarios. Y cuando no es de empresarios, es de medios. Y cuando no, pero de algún lugar viene ese dinero. Cuando entran al gobierno,
de algún lugar tienen que recuperar ese dinero, y es el caso de Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca. Una persona a la que le pagan 7 millones de pesos por ser candidato, porque saben que en el gobierno se van a recuperar esos 7 millones de pesos. No, pues, es que ellos no pensaban que iba a ganar. Ellos pensaban que iban a recibir 20 millones de pesos de la campaña y ya. Y ya eso con eso. Ganaba, con eso. Pero bueno, es el gran negocio. ¿Qué gana ese güey? Es el gran negocio en el que se ha convertido el gobierno hoy. Ese es el gran absurdo en el que vivimos. Las campañas políticas tienen que cambiar de una dinámica total en la cual las carretadas de dinero no sean el instrumento principal, porque al volverse esas carretadas, durante el gobierno se dedican a eso, no gobiernan, y a la siguiente elección, como no gobernaron, no cumplieron, tienen que volver a conseguir dinero. Hace mucho me alejé de los partidos políticos, nunca he militado en un partido político y lo puedo decir así con todas sus letras. Sí, sí he trabajado cerca de algunos partidos políticos, pero jamás milité. Digo, es porque, no, no, prefiero ser muy claro, para no andar con medias, para no andar con medias tintas. ¿Por qué? Porque no me iba a formar en el PRI a esperar, viendo cómo están robando para la siguiente campaña, a esperar que en 20, 30 años me toque. Ajá. No me iba a parar en el PRD a que me dijeran, gana tu elección interna. Elecciones internas que se ganan a carretazos de billetes, porque nadie quiere ir a votar en una elección interna de un partido si una elección constitucional nada te resuelve. Y en Acción Nacional no tenemos muy claro cómo se eligen a los candidatos. Era evidente que no íbamos a formar parte de ese sistema. Ricardo Anaya. Por dedazo, o como en Morena, que es una cuestión de azar y tómbola, ¿no? Creo que el mayor absurdo de dejar el gobierno del país, método democrático. Digo, creo que entramos en la historia. Habría que entrar a revisar quiénes eran los que entraban en esa tómbola en Grecia, y que son culturas totalmente distintas. Es un absurdo por parte de Morena dejar que el gobierno de una nación, el rumbo de un país, caiga en manos de gente que no está preparada. Preocúpate para ello. Por tu partido, que ese es el que está. No, me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo la función, bueno, que está que teniendo te preocupa Morena, porque Morena va a ganar la presidencia, esa es la preocupación. Putz. Yo se los pongo así de sencillo. ¿Se imaginan a Andrés Manuel López Obrador parado al lado de Donald Trump en una reunión bilateral? A mí me preocupa. Yo creo que a cualquier mexicano le debería de preocupar ese panorama. Bueno, yo fui a Estados Unidos. Mire, antes me regalaban frijol con gorgojo, ahora me regalan libros. Claro. Está padre. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Todos se ríen. José Misraín Jiménez, por alusiones PRI. Muchas gracias, Nino, por la invitación. Como siempre, es un gusto poder estar aquí en tu mesa con mis compañeros. Y para contestar a mi compañero de Morena, de verdad me preocupa que hable de calidad moral de Andrés Manuel López Obrador cuando veo que lucra con la seguridad. Eso de andar diciendo deliberadamente que el ataque que hicieron los militares contra el narcotráfico estaban involucrados menores de edad es preocupante, porque una persona que no tiene conocimiento sobre el tema de seguridad pública, seguridad interior, haga unas declaraciones así solo por seguir fomentando su demagogia y tratar de seguir haciendo su publicidad partidaria para su partido, es de verdad increíble. Ya lo vino a desmentir el secretario de Marina, de Francisco Soberón, también lo hizo el secretario de Gobernación, y el señor parece que no le importa. ¿Has visto el video? Por supuesto que lo he visto. Y dime, no, si en algún momento llegaste a ver tú a algún menor de edad. En ningún momento apareció. Yo creo, y no es por defender a las Fuerzas Armadas, que su tarea ha sido quitada del plano en el que se debía, porque se supone que ellos se deben encargar íntegramente de defender la soberanía nacional. Es cierto que tienen las facultades de proteger la seguridad interior, pero personas como los narcotraficantes necesitan acciones tan determinantes, quizá a veces tan severas, porque estamos tratando de combatir a algo que agrede directamente a la población de todos los estados, y no es posible que permitamos ese tipo de acciones. José, tienes razón en todo, pero ese video no son disparos persuasivos, claro, como dice el secretario. Por eso le pregunto. Cuando si el secretario video dijo, eran disparos persuasivos, no, me parecía no, guerra. Era Irak. Claro. Entiendo quizá lo preocupante que puede resultar el video. Yo lo vi, que el helicóptero artillado esté disparando. Es muy aparatoso, pero teniendo la capacidad de armamentaria que tiene el narcotráfico, a mí me sorprendió bastante cuando yo escuché una vez que el narcotráfico tiró un helicóptero de la Marina, o del ejército, no recuerdo, con un lanzagranadas. Sí, eso fue de verdad preocupante. Que tengan esa capacidad armamentaria, yo creo que esa respuesta quizá no era la más correcta, claro, pero creo que sí era la más determinante. José, los muertos no tenían armas, porque los mataron desde el cielo. O sea, no espantoso. Por favor. Mira, yo creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería hacer su trabajo, porque
Nadie lo vio, no lo vimos, pero es lo de siempre. Claro. Alguien que lo demuestre, pues nadie lo va a poder demostrar, ¿no? Y recordemos Tlatlaya, cuando fusilan a los 22 y sale Erubiel a felicitar al ejército, ¿no? Y después aparece la revista Square diciendo, ¿cuál? Si esto fue realmente que los fusilaron. Ya entiendo bien esa parte. Y yo creo que sí, como dices, estaría en manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tratar de esclarecer esos hechos. Y solo también para alusiones de mi compañero del PRD, su partido ha demostrado que no puede mantener a sus mejores actores políticos. No vengo a hacerle propaganda a mi compañero independiente, no, pero su jefe, pero al menos su jefe es una persona capaz dentro del partido, capaz. Ya lo quieren en el PRD. Y no lo supieron aprovechar. Tal es el caso. ¡Ay! Mira, no le cabe la cara. A mí me sorprende de verdad una persona que tenga dos carreras, dos maestrías y una de ellas sea en Harvard y no lo supieron aprovechar para tratar de darle provecho a su partido, si es que de verdad están tratando de generar mejor democracia y mejores condiciones de vida. Eso sí que es lamentable. Tienes que darle las gracias. Gracias. Pues agradecele mucho. Gracias, compañero. Bueno, oye, mira, hay otro ahorita que me acabo de acordar y eso sucedió en tu tierra, Aguas Blancas. Aguas Blancas. Cuando matan a los campesinos, nosotros vimos que no había armas, pero no había en ese momento redes, ¿eh? Vimos que no había armas y eso lo dije yo en mi programa. Entonces, Emilio Choifet dijo que me corrieran inmediatamente porque estaba yo realmente diciendo cosas que no eran ciertas. Y posteriormente demostraron que sí, que estaban armados. Pues le hicieron las pruebas de radisonato de sodio y pues salieron negativas porque no habían disparado ni un tiro. Fue cuando estaba Figueroa. ¿Te acuerdas que los mataron a los señores esos? Y bueno, también está con nosotros Zuleima García, Nueva Alianza. Bienvenida, Zuleima, mucho gusto. Mucho gusto, Nino. Antes que nada, te agradezco el espacio y un saludo a todo tu auditorio que nos acompaña en este día, en esta tarde. Quisiera comenzar con dos temas. El primero es sobre la migración, ¿no? La detención de los migrantes. Es preocupante, es una situación dramática que no se le esté tratando como seres humanos, porque al final de cuentas, sí, no son ciudadanos estadounidenses, pero sí son seres humanos y no merecen respeto como ser humano. ¿No? ¿Sabes qué? Hay una discusión, estaba yo viendo ayer Fox News y decía que sí son criminales porque entraron a los Estados Unidos sin permiso alguno y que por eso se les criminaliza. Y después decían que por dos faltas menores, una se hace mayor y ellos son criminales por haber entrado a un país sin ningún permiso. Claro, no. O sea, cuando empecé a escuchar todo eso, puede ser cierto o no puede ser cierto, pero nunca nos había pasado eso. Mira cuántos nos regresaba Obama, Obama fue el primer lugar, ¿no? El que más nos regresaba, pero como que ya sabíamos que se regresaban otra vez, ¿no? Volvían a pasar. Claro, no podemos dejar a un lado el tema que es de manera ilegal, que se pasa sin documentos, eso no lo vamos a negar, pero no por eso se merecen ese trato, ¿no? Que se le está dando a nuestros mexicanos en Estados Unidos. Y por otro lado, creo que es importante destacar que México sí, como lo han mencionado mis compañeros, sí está dando oportunidades para que los migrantes regresen, para que se le está dando becas, se le está dando espacios de cobijo en México. Hasta de hecho se están consiguiendo empleos, con algunas empresas están haciendo convenios para generar empleos para los migrantes que regresen. Obviamente ya con la preparación que traen de Estados Unidos va a ser mucho más jugoso que los puedan emplear, ¿no? Pero el problema es que ellos no quieren regresar. Ese es el problema, y no solamente ese es el problema, Nino. Lo que me preocupa también es que tenemos un problema sustancial en México. No solamente la falta de desempleo que hay, y nosotros vamos a generar empleos para migrantes, y la falta de becarios que existen en las universidades, los espacios que no se están ocupando en las universidades, y vamos a traer migrantes, y no solo migrantes que se fueron de nuestro territorio, sino personas que también son parte de otras esferas del mundo que vienen hasta nuestro territorio. Entonces es preocupante. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos dos problemas y quiero ponerlo en la mesa. No es solo es dar el acobijo a los migrantes, sino también dar el acobijo a nuestros propios ciudadanos en el país. Muy bien. Mario Herrera, Partido Acción Nacional. Conclusión. ¡Ah! No es cierto. Gracias, Nino, un gusto estar aquí con todos ustedes de nuevo. Y bueno, iniciar con 6.3%, nos indica la CESOP, que es el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Peña Nieto de ¿qué? A ver, otra vez.
El Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública hizo una encuesta a 1,000 personas y determinaron el 6.3% de aprobación a Enrique Peña Nieto. Ah, lo hicieron en las oficinas del PAN. Afuera de las oficinas del PAN, ¿no? Pues no, es una encuestadora seria. José Luis Durán, ¿sabes qué decía? Que a él le gustan las encuestas, pero que vayan atrás de su camioneta y vayan preguntando, oiga, ¿y usted qué opina de José Luis Durán? Es una encuestadora seria que, bueno, determina así la popularidad en estas fechas del presidente. Esto a raíz del tema del gasolinazo. Estaba en 12 en el Reforma, ¿no? Estaba en 12 y, bueno, esto a raíz del tema del gasolinazo y de las fallas que han tenido. ¿Fue antes del gasolinazo el 12? ¿Cuando salió con 12? No, el día 12 salió esta encuesta. Ah, no, te hablo del gasolinazo. Después del gasolinazo, ¿viene él con 12 puntos en el Reforma? No, no, antes del gasolinazo viene con 12 puntos y después aparece esta encuesta. Y bueno, nada más. Me gusta escuchar a los del PRI, ya no como un tema de... ¿Qué pasó? ¿Qué imaginando hicieron? Lo que va a hacer para México, sino ya hablan como oposición, ¿no? Ya empiezan a atacar a Andrés Manuel López Obrador, ya pues ya destacan el tema de la izquierda famélica, que bueno, se les va Torrado, se les va Ríos Peter, se les va todo. ¿La izquierda qué? Famélica, bueno. Como que madre. No, o sea, ese sí estuvo fuerte. Y bueno, pues... lamentable, el compañero sin partido, ¿no? Entonces, pues nada más. Sin ideología. Tuvimos esta semana varias noticias de Andrés Manuel que me gustaría puntualizar. A ver. Porque, bueno, él sale mucho en medios a perseguir palomas. Y a perseguir palomas. Tema importantísimo, ¿no? Delfina, coordinadora de campaña de Abarca, financiada, por supuesto, por el narcotráfico. ¿Por qué se va contra Misraim cuando Misraim... Yo entiendo muy bien, yo he estado muy cerca de los militares, respeto mucho su trabajo, tengo muchos puntos a favor sobre los hechos ocurridos ese día. Y bueno, ¿por qué López ¿Cuál Obrador? Es tu visión de ese día? Mira, no, sé que va a ser un poco difícil compartir. Pero ponla en la mesa. Yo apoyo es tu punto de vista. Yo apoyo los hechos ocurridos esos días. He estado muy cerca con los militares. Los militares tienen mucho. ¿Viste los videos, verdad? Y los 4 videos, Nino. Perfecto. Los videos del. Bueno, son 3 personas que graban el helicóptero y una de la casa de seguridad en donde están. Pues aproximadamente unas 12 personas disparando al helicóptero, ¿no? Sí. Ya salió que son 13, porque son los muertos. Cuando las Fuerzas Armadas se enfrentan a este tipo de personas, ellos te platican cómo son personas sanguinarios y desalmados, ¿no? No les importa. Ya tuvimos 2 casos que tiraron 2 aviones donde nos tiraron secretarios de Estado. Ahí mismo iba un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, estos cuates no les importa, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer las Fuerzas Armadas? Proteger la soberanía. O sea, que estás de acuerdo en que la violencia se... Sí. Es que, mira, tal vez utilizar este tipo de palabras, yo sé que a ustedes les encanta llevar como estandarte la muerte, ¿no? Entonces, aquí es protección. Violencia con violencia. Es que entiende, mira, tienes que procesar tus palabras. No, yo no te permito muerte ni es violencia, es protección. Entonces, ¿protección a quién? A la propia gente. Yo no te permito eso. O sea, yo soy guerrerense y no me vas a contar a mí la realidad de los estados, cómo se está viviendo. El narcotráfico se está comiendo a la gente. Pero no es por eso, ¿eh? Mira, o sea, la situación por la crisis que se vive en el país. A ver, discurso voy político. Contigo y tienes derecho de réplica. Y ahí el tema de que, como mucha gente lo ha dicho y en Radio Pasillo sabe, el narcotráfico financia las campañas de López Obrador. Entonces, por eso ahorita lo vimos, ¿no? Abrazado de Abarca, uno de los principales operadores de la muerte de los 43. Entonces decir, ¿estás de acuerdo a la muerte? Pues nada, está de acuerdo con la muerte, pero sí defender a los mexicanos y no venir a decir que, ya se murieron. No, eso se me hace gravísimo, Andrés Manuel. Tiene él que también salir a decir cuáles son sus opciones de seguridad, no decir, cuando yo llegue va a haber tranquilidad y paz. Eso no existe más si hay narcotráfico en la Ciudad de México y en todo el país. Muy bien. PRI. ¿Derecho de réplica? Perdón, derecho de réplica, pero breve. ¿Qué cinismo de los panistas? Que ellos iniciaron esa guerra contra el narcotráfico. Déjalo. Solo en el periodo de Calderón, 136,000 muertes vinculadas a la delincuencia, 116,000 de ellas directamente vinculadas al narcotráfico. La gran mayoría de ellos eran jóvenes y eran inocentes. Acribillaban a la gente, a las comunidades. Entonces, ¿con qué argumento viene esto aquí?
a decir que eso es correcto y que la violencia y que no, sabiendo el número de personas inocentes que han muerto en esta guerra. Eso es cinismo. Y lo de Abarca y lo de Andrés Manuel, eso ya quedó aclaradísimo. Sí, que están tiempo. Juntos. Mira, te voy y eso de Delfina, es una calumnia total. Sí, claro, Delfina siempre se inventan calumnias. Mario, principio siquiera. Breve, sí, breve, réplica. Te voy a platicar algo. Estar con el estandarte de las muertes es, híjole, bajísimo, cuate. Ya olvídalo. Es que en serio. No, ¿cómo vas a olvidar la muerte? Perdón. Son 116 mil personas provocadas por Mira, tu presidente. Todos los días te inventas números nuevos, pero te voy a decir algo. Invéntame la guerra contra el narco, invéntame que él mismo fue a matarlos, pero protegió la seguridad de los ciudadanos. Ah, la guerra contra el narco es un invento. Cerremos el diálogo y continuemos. Y es un invento, digo, porque no hay. Voy, a ver, es tu discurso. Mario, concluyes con ya olvídalo. A ver, ¿lo olvidamos o no lo olvidamos, PRI? Que no lo olvidamos. Claro, pero. ¿Por qué no? Lo que sí es cierto, es una guerra que se tenía que luchar en su momento. Ese punto se lo doy a Mario. Sin embargo, no considero que sea la manera como se debía haber luchado. Claro. No considero que el ejército debía haber estado en las calles. Debimos haber fortalecido nuestras instituciones de seguridad pública en vez de meter a las de seguridad nacional. Debimos haber fortalecido el sistema de educación pública. Debimos haber utilizado instituciones de inteligencia, un poco más quizá, y que se desarrollaron durante el sexenio de Calderón. Que bueno, simplemente ese paso en particular, esa manera de atacar el problema de manera brutal, sí la sufrimos todos los mexicanos. En función de protegerla, proteger a los mexicanos, terminamos sufriendo los mexicanos. Hace 3 días lo acaba de hacer tu presidente. Sí, sí. Y lo ha seguido haciendo. Hablando de tomar el estandarte político de lo que hicieron. Por favor, subamos el debate. Yo no estoy en Dijiste contra. Que estábamos, que ahorita los periodistas estamos hablando como oposición. Están en oposición. Bueno, completamente de acuerdo. Simplemente que nuestra gracias. Manera de estar en la oposición no es tirándole basura a las personas de la demás oposición. Lo acabas de hacer con Calderón. No. Iniciaste así. Te dije, inicié. Dándote el punto respecto sí. de... Y después dijiste que estuvo malo de Calderón. Mi opinión respecto a Calderón. Yo estoy a favor de que se combate el narcotráfico. PRD. Respecto de lo que perdón. Vas a continuar, perdón. Gracias. Sigue. Con respecto de lo que estábamos hablando antes en la mesa. Sí, es cierto, hay mexiquenses allá, pero también hay michoacanos, también hay poblanos. No convirtamos esto en una bandera política, por favor, porque todos los mexicanos de todas las regiones del país están por allá. De hecho, creo, por algún lugar leí... No me crean el dato si no quieren. El grupo mayor de emigrantes mexicanos a los Estados Unidos son los poblanos, por un lado. En Chihuahua, en Nueva York, Jalisco, el grupo es poblano. Yo soy de Puebla, Es Jalisco. Ah, el mayor. Fíjate que yo cuando lo de las Torres Gemelas me enteré que era un grupo de poblanos, de indocumentados, porque soy de Puebla, y me llamó enormemente la atención, porque pues salían más poblanos y más poblanos allá en Nueva York. Y con lo que decías respecto, quieren quedarse allá, es cierto, sí, quieren quedarse allá. Sí. ¿A qué viene? De acuerdo. A morirse de hambre otra vez. Considero yo que este es el momento en el cual México como país, el Estado mexicano en sus funciones, la población de México tan cálida como es cuando debe convencer a los paisanos que están allá que México ha cambiado, es el país de las oportunidades que ellos están buscando. Y yo considero que sería una gran aportación para los ciudadanos de este país que regresaran personas de los Estados Unidos con culturas diferentes que vinieran a enriquecer tanto el debate nacional como la vida de los negocios nacionales, con nuevas ideas, con nuevas perspectivas culturales. Con respecto de qué decirles de la cuestión de la oposición y la demás, pero bueno, gracias. PRD, ¿estás de acuerdo con lo que dijo? No, definitivamente no, mira. Bueno, ¿por qué no estás de acuerdo? Porque el compañero, ojalá lo que menciona el compañero lo pusiera en práctica su partido, sin embargo, llevan 5 años y el tiempo sigue corriendo, se va a acabar el sexenio y nada de lo que dijo el compañero se hizo realidad. ¿Cómo? Nada de lo que mencionó de invertir la educación, invertir la seguridad, invertirle a desarrollo. Entonces, nada de eso pasó. Es una utopía, es una propuesta de campaña que van a traer en el 18, no lo hicieron en el 12, no lo hicieron en el 13, van a seguir promulgando porque se haga. Lamento la postura de Morena porque es una postura sumamente radical y eso es lo que a la gente le da miedo, ¿no? ¿Cómo tener un presidente que para él todo es negro, no hay matices, ¿no? Y los compañeros son un claro ejemplo, cuando interrumpen, cuando gritan, cuando no permiten siquiera la tolerancia a los otros puntos de vista, eso es lamentable. Pero hay que aceptarlo, así hay compañeros, así tenemos que tolerarlos. Ojalá pueda respetar las participaciones de los
compañeros respecto de que corrimos a Ríos Peter, pues le digo al compañero del PRI que primero se anime a ver la conferencia de prensa que lanza el compañero Armando Ríos Peter, a un compañero senador que respeto, al que le tengo admiración. Sin embargo, si se quiere ir, adelante, las puertas no están cerradas, que se vaya, que regrese al PAN, que regrese al PRI, que se vaya Morena, en el partido que se sienta aparte. Nosotros tenemos más militantes, tenemos militantes de base que son los que sostienen a nuestro partido. Ustedes, como los priistas, como los panistas, que le apuestan a las figuras nada más, las mediáticas, las que se dedican a las conferencias de prensa, que no salen de sus oficinas, bueno, lamentable, ¿no? Esos son sus militantes, los de oficina, no los de las bases. En Morena pasa casi lo mismo. Si Andrés Manuel no le da la oportunidad a alguien, ese nunca va a ser nadie dentro del partido. Y bueno, eso de la suerte, que las tómbolas, que se lo crean en el Morena, ¿no? Porque solamente entran a las tómbolas los allegados a Andrés Manuel López Obrador. Hay que ser muy claros. El tema hoy que como jóvenes tenemos que tratar, creo que son de los soñadores, de esos jóvenes que vienen de Estados Unidos y que van a ser expulsados, ¿no? Hoy tenemos como jóvenes de todos los institutos políticos pugnar porque se le dé mayor fortalecimiento a las instituciones públicas del país, que la UNAM esté preparada para recibir a los que vienen, pero que también esté preparada para que reciba a los que hoy no tienen oportunidades. Muy bien, Morena. Ahora sí que por alusiones. Dos cosas, sí, vamos a terminar. Una frase muy sencilla que la dice mucho Andrés Manuel, ¿no? Que la paz y el bienestar son productos de la justicia, ¿no? Cerramos ese tema. Por el otro lado, dice que somos radicales y que no aceptamos otras posturas. Lo que pasa es que ellos lo que no entienden es que cómo te puedes quedar callado cuando están acribillando a tu pueblo. No se puede quedar callado. No puede haber excusa alguna cuando están atentando en contra del pueblo. No puede ser. De sus intereses. Cuando llega el nuevo gobierno con Trump, convocan unas marchitas y salen a decir cosas. No, las cosas radicales, si eso se marchitaron radical, las marchitas. Irse a parar a Estados Unidos a dar la cara, porque digo, los priistas no pueden, Humberto Moreira no puede pisar Estados Unidos, por ejemplo. No pudo llegar al Super Bowl. No pudo llegar al Super Bowl, pobrecito. Y tenía su asiento ahí. No, son cosas que se deben de. ¿Está su asiento? Para eso se debe de actuar, no solamente es el discurso, como vienes tú a decir y a soltar discurso. Tu partido no actúa, jamás ha actuado, ninguno de tus dirigentes, ni como los del PAN ni los del PRI, nadie ha actuado. Andrés Manuel, con el dinero del pueblo, ¿no? Sin ser gobierno. Perdón, pero Andrés Manuel acaba de presentar su libro, vive no, y un libro que nos hemos dado cuenta que no lo escribe. ¿Vive de su libro? Y de la aportación de muchos de nosotros que somos militantes. ¿Qué? De este movimiento, no precisamente nada más de Morena. Mi dinero es tu dinero. Claro. No, o sea, impuestos. Bueno, ya. Impuestos. Bueno. Yo eso no es el tema. Yo quiero comprar libros. 34.6 millones de libros de mexicanos migrantes que están en Estados Unidos. Es preocupante la situación, pero así como el narco no se debe de combatir con violencia, ¿no? Tampoco la situación con de los migrantes se debe combatir con deportaciones, con cacería de brujas, con muros, ¿no? Se debe de buscar. Bueno, no, eso se va a dar ya muy pronto en 2018. Quiero saber cómo va a combatir Andrés Manuel el narcotráfico. Sí, a mí sabes que me gusta. Si en México hay un estado de bienestar, hay las condiciones, hay empleos, hay estudio, no va a haber necesidad para que los jóvenes, para que las personas se vayan. Oye, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo va a combatir Andrés Manuel el narcotráfico. Así como te lo estoy diciendo. Es que si se crean empleos, se crean universidades, ya nadie se va, ya 100% de Cuba. Si se crea el país del auto. Utopía, pero el país utópico de Andrés. No, no es país utópico. A partir del 2018 lo van a vivir. A partir del 18 lo vamos a vivir. Oye, a mí lo que me encanta es lo de los libros. Yo ahorita estaba pensando en Carlos Fuentes. No, pues él nunca dijo que vivía de los libros y mira que él sí publicaba muchos libros. Pero me llama la atención lo de López Obrador. Las regalías son públicas. Me llama la atención otro Eduardo, que es este paisano tuyo, Eduardo López Betancourt, que tiene una fortuna también vendiendo libros. ¿Quién? Mi maestro Eduardo López Betancourt. ¿Ah, es tu maestro? Claro. Ah, pues ese vende libros y también les va Martín muy bien. Moreno. ¿Quién? Martín Moreno igual. Martín Moreno. Oye, ¿Monreal? No, Monreal no. Pero su chofer no tiene tantas cosas como Andrés Manuel, ¿no? Tal vez Nico, el chofer, también vende libros y por eso lo vende. Oigan, yo creo que la visión... Sí, qué bajo debate. Así que bajo debate. Sí. La visión de Morena siempre ha sido tan pobre, tan lamentable, tan vergonzosa, tan corta de miras,
que es lamentable escucharlos, de verdad. A mí me preocupa el decir es que las Fuerzas Armadas son culpables por haber atacado a unos delincuentes. ¿Quién dijo que las Fuerzas Armadas eran culpables? No. Okay. Déjalo hablar, déjalo hablar. Entonces, hay una cadena de mando, el responsable es el presidente de la República. Sí, pero Peña Nieto no agarró y dijo, a ver, agarren el helicóptero y disparen. No caigamos en lo... Por eso te digo que somos... Que sí, Morena sabes que hay un sistema de inteligencia. Son cortitos de televisión, ¿eh? Cuando hay un problema en Morena, es de los de hasta abajo. Sí, cuando hay un problema en otro lugar, fue el de hasta arriba. Sí sabes que en las Fuerzas Armadas hay una cadena de mando, ¿no? Compañero, ¿quién es el responsable? A ver, ya. Compañero, vamos. Vamos, Héctor. Te pido que me des chance. ¿Quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? Héctor. Vamos con Héctor. Hay una cadena de mando. Vamos con Héctor. Creo que es lamentable el que consideres eso. Hoy hay militares que están en la cárcel por haber hecho cumplido con su labor, por no haber atacado a la delincuencia que está atacando a la ciudadanía hoy en Estados Unidos. Perdón, pero esa no es su labor, la labor del ejército, de las Fuerzas Armadas, defendernos, defendernos. A ver, joven de Morena. Estoy comiendo el tiempo, por favor. Sí, déjalos hablar, ¿no? Me parece... Después te hago un programa a ti. me parece absurdo. Y sí, tienes toda la razón, no es su función. Claro. Y para allá iba. Hoy día la situación de los inmigrantes es una situación muy parecida a la que vivió el presidente Calderón en su momento. Un problema que ya tenemos, que ya está encima y que nadie estaba preparado para afrontar, porque rara vez una nación está preparada para afrontar un problema de ese tamaño. Sin duda, hay muchas cosas que le puedo criticar a Calderón, pero de que se tenía que dar una lucha, se tenía que dar. Y te lo digo como un guerrerense que ha sufrido en carne propia. ¿Qué ha sufrido en carne propia? En mi familia, en mis amigos, secuestros, levantones, desapariciones. Que tú me digas que el ejército está mal por salir todos los días gente valiente a combatir algo por salarios mínimos con las mínimas prestaciones. Es ¿y una guerra es la solución? No. ¿Son más buenos? No. Pero, ¿son más familias como la tuya? Te voy a platicar algo. ¿Son más familias como la tuya que están viviendo una situación parecida? El narcotráfico no dialoga. La delincuencia organizada, los sicarios que hoy están en las calles, no están dialogando. Los cuernos de chivo no los ocupan para dialogar. Es un absurdo que digas que México se puede resolver. Hoy por es la situación que vivimos, que pero hay mucha gente armada afuera que está viendo eso. Sin duda hay que cambiar muchas políticas, hay que cambiar muchas cosas, pero no le cargues la mano a una institución tan noble como lo ha sido el ejército mexicano. Perdón. Gracias, Nina. Pri. No coincidimos. Y estoy de acuerdo con mis compañeros. A una institución tan noble no se le pueden hacer ese tipo de... de arbitrariedades. ¿Por qué? Combatiendo a su propio el problema, ya, el problema es sustancial. Vaya, es, uno del es ejército. Un hecho de que cuando las Fuerzas Armadas salieron fue en perjuicio suyo, porque ahora les legislaron para que pudieran juzgar los tribunales civiles. Esos tribunales civiles han metido a muchos militares a la cárcel, todo por personas que no tienen ni la más mínima conciencia sobre su país, y esos son los narcotraficantes. Comprendo lo que dice mi compañero. Él ha vivido en carne propia levantones, secuestros, tiroteos. Lamentablemente, también los he vivido, no de cerca, pero los he visto. He estado en Michoacán, he estado en Guerrero, y créeme que la situación es gravísima. Yo tengo mucho miedo cuando voy en la carretera y de repente pasan varias camionetas llenas de hombres armados. ¿Y qué hace el ejército? Llega el ejército muy valientemente a tratar de combatirlos, porque ellos, en cuanto ven a los militares, empiezan a disparar. Ellos no se esperan. Pero eso lo desató el PAN. ¿Me permites? No se enganchen, digo, por favor. Les ha dado continuidad. Sigue, PRI. Esto era una crisis que iba en ascenso. Llegó a un punto tan crítico que se tuvo que tomar esta decisión, como decía mi compañero, quizá tan grave, tan dura, pero es lo que hoy nos está dando un poco de seguridad para tratar de salir a las calles, a tratar de hacer una vida normal, y que estas personas que solo que son vividores, y así lo digo con todas sus letras, vengan a atormentarnos, y ahora los malos sean los militares. Eso sí me parece. Espero que lean el libro. Avalanza. Bueno, antes que nada quisiera decirte que creo que estamos en un debate en el cual tenemos que mostrar nuestras opiniones y crear cosas. No es estar viendo al pasado, qué sucedió, cómo se está sucediendo. Sí es importante tener esa perspectiva, pero yo te pido, por favor, que respetes la opinión de cada uno. No se vale que te metas en la opinión de cada uno, porque estás violentando totalmente la participación de cada uno de mis compañeros. Creo que sí es correcto decir que no se justifica las matanzas que se dieron por medio de la guerra contra el narcotráfico. No se justifica. Pero tenemos una crisis. ¿Qué haces?
En ese momento, ¿qué haces? ¿Qué solución le vas a poner? ¿No? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harías? Exactamente, yo te pregunto. Si tú... Sí, si quieres te contesto. Mira, si tú me vas a... Mira, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Si tú me vas a contestar con lo que me contestaste hace rato, que me dijiste, vamos a generar bienestar, vamos a generar paz, vamos a generar educación. Pero hasta el 2018. Sí, pero hasta el 2018. Y para eso se necesita una estructura y generarla y generarla. ¿Y mientras qué? Mientras que te secuestren, mientras que sigan mandando a la gente, porque realmente un narco no ve si es militar o si es gente que está por ahí y solamente lo disparan totalmente. Entonces, no podemos seguir pensando de esa manera tan cerrada. Ya tenemos la situación ahí, ya se de alguna manera se controló la crisis y ahora hay que pensar cómo vamos a hacerlo de manera adecuada, ¿no? No podemos seguir diciendo, ay, es que mataron, ay, es que... Sí, señor, pero ¿y ahora qué haces? O sea, el punto aquí es construir, desde este momento construir. Sí, casi siempre me gusta escuchar la posición de Morena y de AMLO porque, bueno, tienen otros enfoques. Pero ahora sí venía a decir que los militares están matando a sus propios conciudadanos. Claro. Se me hizo muy mal, ¿no? Ojalá algún día te puedas acercar a ellos, a ver qué es lo que ellos viven y sienten, para que sepas el terror que ellos han sufrido cuando los secuestra el narco, cuando los degollan, todo ese tipo de problemas, ¿no? Y te sensibiliza. Ahora sí, te volaste la barda, man. ¿Ya? Vámonos a conclusiones. Roberto Sánchez PRI, comentario final. Así es, rápidamente nada más. Primero que nada, muchas gracias por el libro. Creo que lo leo. Con mucho gusto, claro que sí. Con lo demás, puedo decir, no puedo estar de acuerdo con tu perspectiva. Claro. No puede ser posible que se venga aquí a eso. Es la derecha contra el... Ahora, con respecto a otras cuestiones, para ya no meterme más en problemas, porque con grupos religiosos yo no me voy a meter. Clásico. Héctor, me interesa mucho tu perspectiva. Lo que dices de Movimiento Jaguar me parece extraordinario. Sin embargo, una crítica que, si me permites, en este programa le haría sería... Se supone, la ley establece que de todos modos el presupuesto que reciben las campañas políticas por parte de los privados está limitado. Entonces, yo no sé si sería una mejor respuesta tratar de combatir la ilegalidad en las campañas políticas que crear otro movimiento y mover todo otra vez dentro de un sistema político. Esa es la crítica que yo le haría al movimiento que mencionas. Y con respecto a la inseguridad, se tiene que combatir. Mi propuesta de combate a la inseguridad sería estudiar otras soluciones como las que aplicó Portugal. Fortaleció su sistema de salud, fortaleció sus instituciones sociales, fortaleció su sistema de educación. Yo no sé si tengamos un estado de ese tamaño para controlar el mercado de drogas. Sin embargo, consideraría que habría que dar una revisada a eso. Muchas gracias, Nino. Termino. ¿Van a ganar en el Estado de México? Por supuesto que vamos a ganar. Vamos a ganar nosotros con Del Mazo. Por supuesto. Está bien. Gracias. PRD, conclusión. Bueno, David Sánchez. Negociar es una de las tantas aristas de la política y ojalá, suplico que nunca llegues a ser político porque qué horror sentarme a negociar contigo. Digo, está cerrado completamente. El tema es de, no le crean a alguien que dice que al día siguiente que gane las cosas van a cambiar. El compañero lo menciona. Mira, ahí está, por ejemplo, Cuauhtémoc, hoy sigue siendo la delegación más corrupta. Los delitos. ¿Quién? Te van a demandar. Te va a demandar Monreal, ¿eh? Lo va a golpear. A la hija. Los contratos, claro, pero. Porque ahí no ¿los contratos de quién? Que le dan a las amigos de la hija de Monreal, se me fue. De Zacatecas era todo. Claro. Antes idolatraban animal político los morenos y después de la nota, vendidos, mafia del poder. Jamás porque claro que cuando alguien los increpa. Ya estás vendido, ¿no? Digo, esa es la posición tan radical que lamento y que ojalá nunca llegue al poder. Yo en verdad también le considero mucho y le respeto mucho la institución de la fuerza militar, claro que es importante. No se justifica que en la lucha contra el narcotráfico mueran ciudadanos que no tienen el por qué sufrir daños colaterales. Claro, eso así no puede ser daños colaterales. Ese es un término que debemos de eliminar de nuestro vocabulario. Claro. Sin embargo,
embargo, sí hay que hacerle profundas reformas al sistema de la justicia militar. También hay que hacerle profundas reformas a la institución militar, porque hoy nuestros militares también están dando la vida junto con el narcotráfico. No tenemos que luchar fuego contra fuego. En eso sí coincido. A lo mejor el compañero de Morán nunca nos va a dar la razón, porque eso es su visión tan cerrada. La razón. Pero yo sí coincido en ese momento. No hay que luchar fuerza contra fuego. Fuego contra fuego va a ser más fuego. Hay que reformar a esta institución y hay que generar un consenso. Hay que generar un ambiente, un contexto para que la violencia nunca vuelva a ser la respuesta a la situación que vive nuestro país. Oye, ¿sabes lo que es levantar? Porque cuando vienen de otros países aquí de Centro y Sudamérica dicen, ¿qué es eso? Porque no aparece en los diccionarios. Tiene que salir de los vocabularios. Es un término muy nuestro, ¿no? Ahora sí. Gracias, Nino. Por alusiones de todos. Media hora pido. No, vete al diablo. Muy fácil. Si no está el peje, cuando venga el peje, sí. Eduardo Morales Díaz de León aquí Morena. Está claro. Hay dos proyectos, sí, ¿no? El de Morena y el de, ellos. De todos los demás. Está clarísimo y se ve y es muy evidente, sí, siempre en cada uno de los programas y en todos lados. Lo de Monreal, eso es otra cosa. Hoy en la mañana. ¡Ah! Es otra cosa. Hoy en la mañana tuvo su derecho de réplica con Ciro Gómez Leyva, ya lo explicó. Yo pensé que habían leído la síntesis informativa, entonces pensé que venían preparados sobre eso, pero pues allá es un contexto distinto, ¿no? Escuché todo eso. No se puede. Mira, para contestar. Yo lo que no estoy de acuerdo con Monreal es que dice que me lo compruebe. Pues nadie le puede comprobar todo lo que se robaron. Lo que se robó López de 2000 a 2006. Quiero contestarle a la compañera. No digas eso nunca. Quiero compañera algo. No, la historia no se puede olvidar. Y hay una frase muy conocida que dice así, que el que olvida su historia tiende a cometer los mismos errores. Yo en ningún momento dije que se puede olvidar. Siempre hay que tenerlo presente, pero nunca se puede. Siempre hay que hacer memoria histórica y hay que conocer la historia para poder tomar decisiones. Claro. Y eso es lo que yo estoy de acuerdo contigo. Cuando llegue, nada más. Pero no hay que clavarnos. Para cerrar, bueno, agradecerte, Nino, otra vez por la invitación. Oye, en el 2018 nos vas a. Y yo no dije que de un día para otro. Dije, a partir del 2018 inicia una nueva etapa, ¿no? Y va a haber una nueva etapa. Pero ya que gane Morena. Vamos a ganar. Y eso ya está a la vuelta de la esquina. Y por último, nada más recordarle al auditorio que están abiertas ya las inscripciones otra vez para las 5 universidades de Morena. Para que se informen, ahí están las páginas de internet. Hola. 5. Bueno, Héctor Pérez. Conclusión, comentario final, Héctor. Nada más, sí, me quedé pasmado, me preocupan. ¡Me quedé pasmado! Me preocupan. Pues sí, simplemente recordarles en casa, ustedes aquí están viendo el debate, ustedes se dan cuenta que hay muchas visiones de país, la de Morena, con esas ideas cortas, esas perspectivas planas, esos enfoques sesgados en los cuales todos son malos, y visiones que son más progresistas y que estamos buscando construir poco a poco el México que todos soñamos. Sin duda todos queremos un México como el que sueña Morena. El problema es que muchos planteamos cómo se pueden hacer. Yo soy partidario de que se acaben el subsidio a los partidos políticos. Soy partidario de la legalización total de las drogas, no de marihuana. Hay que ir más progresistas, pero eso es decir cómo se van a hacer las cosas y no estar inventando un libro muy bonito que se llama Utopía. Entonces, que ustedes desde su casa decidan cuál es el proyecto de nación y a quiénes les gustaría ver que tomaran las riendas de su país. Si una visión radical, absoluta, que se vuelve una visión chavista, una visión absurda de un país, o los que proponemos y buscamos desde las instituciones generar un cambio. Para eso se crearon y pueden funcionar. Yo creo que pueden volver a funcionar las instituciones mexicanas. Muchísimas gracias por la invitación, Nino. Compañero, muchas gracias por el libro y un gusto saludar a todos mis compañeros. José Misraín Jiménez PRI, conclusión. Muchas gracias, Nino, por la invitación nuevamente. A mis compañeros es grato poder recibir todo este debate. Y bueno, solo rápidamente, una niña muerta en un estado del norte. Una niña muerta por el narcotráfico. Eso, no, de verdad, eso no tiene precio. O sea, y fueron los sicarios, no fueron los militares. Ese es un hecho muy lamentable, solo por mencionar uno. Ahí te veo tu conciencia, porque yo me imagino que no tienes idea de lo que sería sin las Fuerzas Armadas. Por supuesto que trabajamos para que las instituciones de seguridad pública y seguridad nacional tengan sus garantías, puesto que no existen derechos humanos para ellos, no existen instrumentos que garanticen sus derechos humanos, y por eso es la Ley de Seguridad Interior. Lo de Trump, injustificable. Medidas sumamente penosas,
pero que todos nuestros compatriotas sepan que estamos con ustedes y que los estaremos apoyando desde nuestra respectiva trinchera. Pero muchas gracias. Más allá del discurso. Muy bien, gracias, sí. Zuleima García, Nueva Alianza, sí. Conclusión. Bueno, antes que nada, te agradezco, Nino, como ya lo había mencionado, el espacio. Nada más quisiera sí apuntar algo, que sí es importante conocer la historia, pero sobre todo no podemos seguir clavados en el pasado. Sí es importante. Con esto quisiera mencionar que nosotros nos preocupa las acciones y lo que se lleva a cabo, no las promesas. Y bueno, quisiera aprovechar nada más rápidamente para invitarlos a el foro que vamos a tener por medio de una asociación civil de la cual formo parte este sábado 18 a las 11 de la mañana. Ojalá y puedan acompañarnos. Lo encuentran en la página de IREJU, en Facebook, en Twitter. Y bueno, están todos invitados. ¿También él? Sí, también Morena, claro. Gracias. Mario Herrera, Partido Acción Nacional. Conclusión, Mario. Gracias, Nino. Pues importantísimo recordar la historia. Recordemos las batallas que tuvimos en México, la independencia y la revolución. Nada más para que ellos se acuerden que México es un país de guerra. Y bueno, mi apoyo a los regios, porque ya se les escapó Rodrigo Medina. Duró 24 horas ahí en el penal. Mi apoyo a las Fuerzas Armadas, que es una institución muy sólida. Y bueno, mi apoyo a los migrantes, que su barrio los respalda, aunque su gobierno no los respalde. Estado de México. Mira, pues mira, con que no llegue Delfina y no los arruine más. Y bueno, pues seguirán en el yugo del PRI, que bueno, sí. Entre más priista, pues más ignorante, acaban de decir. Pero ayer, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, sí. El día de ayer leí una frase muy buena que dice que entre más priista, más ignorante. Entonces, lástima que en el Estado de México va a ganar el PRI. Va a ganar Delfina. No, güey. Ah, bueno, ahí tienen compradísimo el tema electoral. Perdón, bueno, Estado de México, por haberte fallado y no dejarte más oportunidades. Discúlpanos, te hemos fallado. Perdón al Estado de México. Bueno, ya, adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, apórtense. Sí. Perdón, mil disculpas por todo lo que viste y sufriste. Espérate, ya terminó. Ya terminó, Morena, ya terminó. Yo, ¿sabes de qué me acuerdo? Yo hacía mi programa diario y diario entraba Fernández Noroña, derecho de réplica. Criticaste al PEJ. Y tenía que pasar a Fernández Noroña diario porque criticaba al PG. Ya Fernández Noroña no está, sino yo también lo tendría aquí. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado. El mejor debate de la televisión, los jóvenes políticos. Gracias por acompañarnos, me despido de ustedes. Mi nombre es Nino Canún. Acompañado el mejor debate de la televisión, los jóvenes políticos. Gracias por acompañarnos, me despido de ustedes. Mi nombre es Nino Canún.